¿Qué onda? Estamos de vuelta de Gaming Pad en este juego de Batman, que está bien mamado el vato. Y estamos con todos los tipos que están aquí tipeando. Ya saben quiénes son. Aquí Rorschach, buenas. No, ¿qué? Nada, solo, hola. Bob. Y pues vamos a seguir en el pasado. Ay, güey. En el pasado. Fui con Oracle. Y no me acuerdo qué más hice. Chido, no hasta que yo quiera. Ah, ya. Siempre les dije que les iba a enseñar esto. Bueno, no me acuerdo si fue en el otro. Ya les puse algunas mejoras a los Batman. Al Batman. Ah, no se puso lo que habíamos puesto. ¿Qué? ¿No? Este, pues le puse. No, sí lo pusiste. Sí. Pero estaba en el otro. Ah, no se puso. No, no se puso. Bueno, ya. Este, ya le puse unas mejoras. Ya vieron que fue rápido. Y pues, sí. Ahorita vamos a ver qué. No me acuerdo qué tenemos que hacer. La verdad. Pues solo vea. ¿Dónde está la señal? Te están diciendo que vayas. Al signo de admiración. No hay mucho que pensar sobre ello. ¿Kyle pica de aquel chico? En la compu se llenó gente. Sí, de hecho, la internet se llenó con muchas quejas sobre la versión de. Están enojados todos, güey. Sí, güey. Y la verdad, bueno, yo no lo vi, güey, la verdad no creo que se haya visto tan mal, pero bueno. Nada más, creo que la principal queja, güey, era que el agua no se resbalaba del cuerpo de Batman. La lluvia es que todos queremos ver cómo le cae la lluvia a Batman y se desliza sensualmente sobre sus músculos. Fue uno de los comentarios más gay que he oído esta semana, güey. Fue la descripción más gay que he escuchado. Eso no era necesario. Claro chiquino. Sí, no, no creo que fuera necesario. Se desliza sensualmente sobre sus músculos. Ya el que diga que esté mamado, eso es diferente, pero que describa sus músculos, no. Sensualmente. Ya. Todos querríamos tener un cuerpo como el de Batman. Encima de ti, no. Pueden ir a ver aquí en el Congal, está de 7 a 12 de la noche. Al papi chulo, güey. Y me tiene... gustan los vatos mamados. Chécate los videos del güero Guy Bouchon, güey. ¿Qué es eso? Un güero Guy que es Bouchon, güey. Ir a ver, Morgan Freeman. Ah, neta. Lucius Fox. Iba a decir Jamie Foxx. El Electro. Me leíste la mente. Es mi trabajo, señor Díaz. La batigala está en camino. ¿Por qué, ¿por qué deslizas la cámara sensualmente sobre sus músculos? Para que lo aprecie Kino. Mira nada más. Mira Kino, mira. Bájate, güey. Mira nada más sus cuadrotes. Mira, hasta se le ve el paquete. Mira, ahí le puedes ver el paquete. Mira, ahí mero, mira. Bueno, ya después se emociona además el Kino y nos pica los ojos aquí. ¿Qué tengo que hacer? Me dijeron que fuera. Véala, señor. Ah, pues no estoy viendo, me pensé que era aquí cerquita. La mera neta se ve con Mario, güey. Es la primera vez que lo veo en vivo y se ve con Mario. ¿En vivo? Bueno, o sea, lo veo. Sí. No había checado videos, ni trailers, ni nada por el estilo. ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, ya me acordé. ¿Hacer un picnic? Ay, picnic. Y está con Mario manejar esta madre. No está muy complicado. No. Intenta hacer la mano. Tira los tramitamos, güey. Vuelve a explotar. Y pues ahorita lo que llevo de historia no es mucho, así que digas. Al principio pasaron al guasón, ¿cómo lo incinerabas sí. tú? Ah, qué chido. Y pues ya nada más fui por Yedra y te introdujeron al batimóvil y ya sobre todo. ¿Yedra sigue en la cajuela del batimóvil? No, ya se la llevó Gordon. Pregunta es, ¿por qué no puede poner todos sus aditamentos desde un inicio? A lo mejor pesa mucho. ¿Cuesta, güey? Cuesta. Bueno, tiene dinero de chingo, ¿verdad? Necesita un punto de anclaje. Una vez ya voy a hacer parkour con el carro, güey. Pues dijeron que iba a estar casi tan intuitivo como correr. Sí, está chido. Y no hay... Luego no he visto pantallas de carga en cuanto a... Si, lo, hecho, estás tiene razón. Si lo estás jugando así todo seguido. Esa fue de las especificaciones que dieron antes de la salida que... Luego, RB... Iban a tratar de que los tiempos de carga fueran mínimos. Vamos. Y nada más lo que hace mucho Batimóvil, ¿no? Déjate de mamar. Ahí está ya. Y luego otra vez...
Ahí está chido esto. No mames. Sí, a huevo. Qué re. Tío, que estaba haciendo parkour, güey. Sí. Y además con esto me muevo más smooth. Ah, la verga. Ya casi. No pasa nada, es Batman. Se compra otro. Y puedes destruir todo lo chido y la. De hecho. Nah, vamos a regenerar. Bueno, ya que no, no se risponea. Es como el oruga todoterreno, güey, de Taiko Radio Control, güey. El oruga. El punto de anclaje se acopló al muro. Ah, ok, ya, ya. Con el batimóvil, pero tal vez pueda soportar su peso. Ah, ya. Yeah. Vas a hacer rappel con el batimóvil. Sí, me tío, vas a hacer todo con el batimóvil. Si vale la pena andar en batimóvil. No era más sencillo utilizar el. ¿Cómo se llama el Hot Chip? La cosa con la que se pega y sale volando. El batigancho. Ándale, el batigancho para llegar ahí. No. ¿Cómo se hace esto? Ah, ok. Revolucionar el motor. Digo, le tenías que poner electricidad. Sí, está ya. Le tienes que poner en neutral, güey, y darle. Ya está, a ver si ahorita aparece el Dark Knight o algo así. ¿No te ha aparecido todavía? No, todavía no ha aparecido. Ah, ok. Oráculo, no, la antena de radio ya tiene corriente. Uy, ¿tenemos Dark Knight? Arkham Knight. Acabo de hablar con Robin. Ah, sí, Dark Knight es eso. Deberías hacer sí. Lo mismo. El Arkham Knight. Me necesitas, encontraremos a Crane más rápido. Tu trabajo Robin, más no, mira, Robin. Órale. Esperar una noche, te ayudaré. Ese Robin era Tim, no tengo, ¿verdad? Bajo control. Team Drake. Yo soy Team Brolin. Solo intenta ayudar, es el de la película, güey, de Batman y Robin. Con George Clooney. Una torre de personas para triangular la posición del espantapájaros. Hay una en Falcon y Shipping en el Cauldron. Mira. La marca en el. Se le ve bien chido el agua en el traje, güey. Ponle los músculos, güey. Voy a mandar la petición para que hagan un skin de Batman sin playera. En calzón, para el Kino. El Batman del club, güey. El Batman que va a los clubs, güey, nada más con la capucha y en calzón. Mi mamá. Como el que salía en el canal 12, creo. ¿Dónde salía? ¡Ah! El Tuntún, güey. Este de aquí no va a ser muy feliz en la noche. Y ya se imagina que es el Kino, güey. De repente se le inunda la canoa, pero. Se inunda. Mira, vamos a. Falcon. Falcon Shipping. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer aquí? Luego para acá. Shup. Güey, va a haber segunda temporada de Gotham. Sí, sí, va a haber. Sí, lo anunciaron. Los hombres del espantapájaros vigilan la antena. Sabía de la de la amenaza y planear el ataque. Ya, mira cómo se le mueve la capa cuando corre. Ya no te atraviesa, güey. No, soldados, en la compu, sí. Sí, Matarán al rehén. Debo alcanzar el punto elevado para conducir. Entonces se veía como de generación pasada del juego. Sí, bien, bien feo. ¿Qué hago con esto? No les puedes caer directamente encima. No, tengo. Si consigo separarlos, será pues más fácil. Tengo que separarlos. Entonces pone explosivos. Batranca. Ah, les toqué la puerta para que saliera nada más. Me sobras puesto bomba. José Feliciano, miliciano. Aquí empiezo a matarlos uno por uno. Batman no mata. Empiezo a tumbarlos. Noquearlos. Ay, pendejo. Me equivoqué de botón. No. Así gritó. ¿Dónde está el otro cabrón? Arriba. ¡Ay! Ya te vio. ¡Ay! A ti te ha cargado. No, no me vio, güey. Es amigo, güey. Bueno, sí me metió un. Plomazo. Un plomazo. ¡A la verga! Es una exageración. ¿Creen que estarán a salvo si no se separan? ¿Creen que estarán a salvo si no se separan? Lucius, tengo a tres hombres armados. La cara, y güey. Un rehén. Debo eliminarlos antes de que reaccionen. Está hablando con tanta emoción, güey. Se moverán más rápido. Ya, güey, hasta salió la pantalla en los ojos, güey.
Déjate de mamada, si es cierto. Así de chido está, güey. No mames. ¿Qué? Este. Ah, sí, el nuevo traje. Bueno, un nuevo traje. Ya la capita, güey. Si le viene el. El batiavión. No sé cómo se llama. Es, bueno, en las películas le dicen la batiala. Ándale, la batiala. Equipar. ¿Quién le metió un manotazo? ¿Te va a quitar, te va a quitar la camisa, Kina? Se encuera. Se va a encuerar para que lo veas. Armadura antidisturbios. Ah, está bien chido. Un timotín. ¿Y nada más? ¿Sobre, güey? Abdomen plano. Grandes pectorales. Kina nada más está haciendo cara, güey. Se está relamiendo como se está antojando. Oh, está con madre. Se ve con madre, de hecho. No vimos quién era Batman. No lo pasaron. Es como la. El traje de Injustice, ¿no? Algo así, del juego. Se parece, de hecho. Bien, señor Díaz, déjeme que le explique. Las capas externa e interna del traje están hechas de una malla entrelazada con varios. Lo que se encuentra entre ambas capas es lo interesante. El fluido MR de Diestex endurece como respuesta a los impactos. Este tipo de absorción de golpes le permitirá realizar contraataques más fuertes. Además, la armadura líquida es más flexible que las fibras que suele utilizar. Puede aprovechar mayor maniobrabilidad para acabar con varios objetivos rápidamente, señor. El traje también es compatible con la tecnología de protección electromagnética del Batimóvil. Un asiento. Sí. Descansado, nomás sacas el asiento ya. Solo le falta el baño. El traje absorberá las G. Absorberá las G. O sea que no sientes nada con ese traje. Sí. Entonces, bueno, aquí están los entrenamientos. Ya les dije que eso lo voy a hacer por fuera para no tardarnos más en la historia. Así es que eso lo hago por fuera. Tres pistoleros, un rehén. Tres pistoleros. No sé qué hacer. El traje nuevo es más ligero y manejable. Si me acerco sin que me detecten, puedo abalanzarme sobre ellos y derribarlos a los tres. Pinche traje también te permite arrastrarte más. Que está pas- sí, güey. Oh, está con madre esto ya. Activas el. Te lo... A la verga. Pinche traje. Su brazo explotó. Aquí está el vato. Oye. Decían que eras rápido, pero nunca había nadie acabar con tres tipos armados así. Increíble. Oye. Estás a salvo. Enviaré a alguien para recogerte. Gracias. Entonces, al ser líquida, como que se amolda a su cuerpo, sí, absorbe los impactos y le permite maniobrabilidad. Sí, puedes quitarle la capa más fácil. Ah, dale, no sé, pero sí. ¿Este qué tiene que hacer? ¿No? ¿De aquí ya? Ah, sí, aquí. Pero sí, se supone que está más chido, pues la costaba más caro. Ya, como que ya tiene el poder del dinero. Oráculo, realicé la conexión con infinito. El superpoder. Mira, y se ve a color la pantalla, güey, ya. El otro se veía en blanco y negro, ¿eh? Sí. Ya tiene salida HDMI el traje también. Sí, güey. Ok, las torres están operativas. Voy por el espantapájaros. Vamos por el espantapájaros, a ver si ya. ¿Por qué no corre? Corre, pinche Batman. Va por el espantatiburones. ¿Qué va a hacer? Aventar algo. Necesito ambas antenas para detectar las frecuencias. Está entrando riscas mucho los. En Ciudad Gótica. Ah. Si localizo ambas frecuencias en un mismo lugar, averiguaré dónde fabrica su toxina el espantapájaros. Las vamos a buscar frecuencias de radio. Sector de radio. La 91X. No. Tienen que estar en un mismo lugar, dijo, ¿verdad? Sí. Las frecuencias de microondas y de radio indican que el espantapájaros fabrica su toxina en Químico 6. Químico 6. Hace, güey. Jim, la toxina sale de Químico salgo. 6. Allí encontraremos a Crane. El comercial. Hace. Me hace. Crane, comprado. Chevano. O algo peor. Estoy en la zona. O sea, está con madre el juego, güey. Están despidiendo muy chido de la serie, güey. Que yo llegue, Jim. Estoy en camino. ¿Cuántos títulos fueron? 4, ¿ah? Sí.
Sí, lo único que lamento es que no hubo. Bueno, no hubo guest stars. Tengo que poner la mejora para que se quite de ahí. Probablemente, güey. A ver. Mejora, ¿qué pongo de mejora? De un punto no tengo. Ojalá y los que hacen juegos de Spider-Man se aprendan algo. Dinero. No está creda. Ya ves el último Spider-Man que salió, güey, no mames. Mira, pues como no va a haber películas de Spider-Man en un buen tiempo, güey, a lo mejor se toman su tiempo para hacer un juego bueno de Spider-Man. Mejor las habilidades. ¿Dónde están las habilidades? Ahí, ¿estás ahí? Ah, arriba. Dispositivos. Ah, es lo mismo. Suelta un enemigo, derríbalo, Batran apuntando y efectivo contra enemigos desprevenidos. No, está mejor este para quitarle las armas. Ya, vámonos. Ahora sí, ya me dejo ver. Necesito lo que tienes de eso. Jo, hinche bus que me da ira. A la verga. Está con madre, güey. No cabe duda que el dinero lo permite todo, güey. Sí, güey, ya ves Arrow también, güey, tiene mucho dinero. Esperaba esta noche. Cuando acabe, el mundo habrá cambiado para siempre. ¿Qué fue eso? Sí, como que una vuelta en el aire. Es una acrobacia, güey. Parkour aéreo. Robin es el acróbata, ¿no? Sí. Ahí está, entonces, ¿no? Sí, güey, pero Batman es el del dinero. Ahora sí, ya. Güey, el dinero siempre va a ser la razón para todo. Eso lo dice todo, güey, ya. Disculpen, la tos del Corvus se está muriendo. Sí. Ah, mira, ya va a aparecer. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Ah, sí, cierto. Hay noticias. No caí, qué mentira. Ninguna. Creemos ya voy que Gary Oldman es esencial a un segmento, pero no contestan. Y ese es Christian Bale. Si continúan sí. Vivos, los encontraré. Where is it? Los planes del espantapájaros. ¿Qué demonios? Ah, mira quién es. El helicóptero. Ace Chemicals. Che, va a tener. Vamos, muévanse ya. Muévanse, vamos. Nada más vino a cagar el palíndromo. Palíndromo. De la expo. Guadalupe. Le dijo abuelo, güey. Tiene que salir alguien joven. No podrá sentir. Probablemente sí. Hosta con madre. La armadura. ¿Es el nuevo chip? Sí. Todo acabará esta noche. Todo acabará esta noche. A la verga. Lay me on the night. No, cállate del culo, tú. A la madre. ¿Cómo que ya le sigue teniendo miedo al plomo? Pues si un tanque te está disparando. ¿Qué pasa? Obviamente, te vas a mover. Pasa que voy a ver. Acelera el chofer. Estaba acelerando, güey, pero como que estaba haciendo así, ¿no viste? Son chingos de soldados, güey, no mames. ¿De dónde saca tantos? Oráculo, sea quien sea este tipo. ¿Quién patrocina sus actos malévolos? Son los... las cárceles, güey. Son los esposos de la 16 and Pregnant, güey. Necesitaban. Necesitaban el empleo, güey. Poca información sobre su comandante. Se sabe su nombre, el Caballero de Arkham. Es todo lo que tengo. Sí, de Arkham Knight. El Caballero de Arkham. Piratea sus datos. Tengo que saber qué planean. Algo más. Hay un grupo de trabajadores de Químico 6 en el lugar. Ellos nos ayudarán a localizar al espantapájaros y la bomba. Hay que encontrarlos. Cada trabajador tendrá un chip descriptivo. Si accediese a sus datos personales, los rastrearía. Ah, no me deja. No creo que te permita. No, no me deja. Ah. Me pregunto cómo le hará Batman cuando le da comezón, güey. No le da comezón. Por dentro va a necesitar sí, alguna descarga, güey. En el lugar donde le da comezón. Digo, o sea, ¿cómo le haces para levantar tantito la capucha, güey, y rascarte el ojo, güey, o la cabeza, güey? Antes de poder acceder a la terminal. El vato se aguanta, güey, es macho. Ah, bueno, sí, cierto. Entrenó con hindúes para soportar el dolor. Sí, güey. Entonces yo creo que también lo ayudaron a soportar la comenzón.
Vamos a ver cómo vamos a hacer este approach. Son dos vatos allá. ¿Puedo llegar a esos tres a hacer el combo ese? Pues sí. Pero le vas a llamar la atención a todos. Ya he empezado. Eso parece. Esto es lo que más me gusta. Sorprenderá a la gente. Está muy lejos. No, si lo puedes eliminar. No, pero yo quería hacer el de los tres. Ay, güey, ahora puedes eliminar a dos de un solo. Siempre has podido eliminar a dos, güey. ¿En serio? Sí. Solo que no. Nada más que nosotros lo tenés que comprar. Ah, ok. Se pusieron de pechito, casi casi. No puedo. Güey, te mueves bien rápido. Ah, pero es que, bueno, sí, dijeron en el trailer que las habilidades de Batman iban a estar al máximo. Sí, aparte el traje ayuda mucho, se supone. Este ya. El poder está en el traje. Sí, como dice Sirenoman, de otra razón andaríamos en la calle en caso de niño. Como dice, güey, el poder está en el dinero, güey. Que está también. El mundo se consume en dinero. Tenía razón, el chico dinero. El MC dinero. Sí, veamos si Oráculo tenía razón. Es inteligente, habla del comunismo, el comunista y el de la comunidad. Descifrando. Y ahora sí hay cinco vatos, son alguien dos. Tiene que actualizar su protocolo de ahí está Messi, güey. Sí, es cierto. Es el Messi, güey. Ya ninguno se parece a otro conocido. Estamos hablando a Messi. Tengo los códigos. Puedo usar el batiscáner desde un punto elevado para encontrar no, a los jugadores. Mala idea. Te marqué la estructura más alta de la zona en el mapa. No te caigas. Pero me tengo que ir a la estructura más alta ya. Alarma. Chinga. Checkly, wey. Ta. Seguí arriba. Seguí arriba, ve así. Ahí está, mira, pinche banda, wey. Perfecto. Puedo activar el batiscáner y buscar a los trabajadores. ¿Y para qué se pintan los ojos de negro, wey? Sí. Como que ya no se le van a notar tanto. Lo que me sorprende es que la lluvia no le ha lavado en la pinche. Te las transmito. No le cae, güey. No le cae, sí, cierto, bueno, le entra, güey. Todavía no lo hemos abatido. Y aparte es para bolear los zapatos, güey. El nugget. Sí. Ya van dos. ¿Por qué lo odias? No sé qué hay con nuevo. Tres. Tú nunca lo entenderías. Ahí hay otro. Pronto te vengarás. Es alguien que odia mucho a Batman, güey. No sé quién será. Todos los villanos. No, pero ahí en especial. No, bueno, no todos los villanos le tienen odio a Batman. O sea, nada más son malos, pero son criminales. Por ejemplo, creo que. No, sí, el Doctor Caracol lo odia. El Guasón lo ama, güey. Sí, el Guasón sí, está enamorado de él. Funcionó. En el cómic que te presté, güey, si te das cuenta. Dentro de la instalación. Cómic que te prestó, el cual no has leído más que dos hojas. El cual leyó dos hojas nada más del Batman. ¿Y lo ha tenido cuánto tiempo? Una semana. Una semana. Vamos primando ya. Me hace ojitos. ¿El señor frío no odia a Batman? No. ¿Cuál? ¿Este Arnold Schwarzenegger? También. Quiero que saque la película de Batman, va a estar chido. Ah, estaba leyendo que Ben Affleck según va a dirigir la nueva película de Batman. Neta, güey. Sí. Va a estar muy malo. Y la va a hacer de ciego y se llama Lord Devil la película. Es que, bueno, el trabajo de director de Ben Affleck es mucho más, ¿cómo se dice? Eficiente que su trabajo. Que su trabajo actoral. Complejo. Sí. Pues no que tener que investigar el complejo, aquí estoy. No más agarraste a vergazos. Eso no es investigar para nada. Es arriba, ¿no? Forma de rescatar al trabajador es tirar la pared. Tengo que meter el batimóvil. Ah, que okay, ya tengo que meter el batimóvil, ahora sí. Creo que era lo más lógico desde el principio, pero tienes que ver la pared con el gancho para poderlo meter. Eso no quiere decir que vas a eliminar a todos los tanques que estaban ahí. Sí, para poder entrar. Tiene, bueno, imagino que tiene un límite de resistencia, ¿no? El batimóvil también. Sí, sí. También se le prende llamas. Sí, lo da, así mando. ¿Y si te lo destruyen? ¿Te mueres tu daño? Supongo que sí. Pues sí, explotas con todo. No, o sea, no lo puedes abandonar antes de que. Ah, sí. Eliminación múltiple. Por intimidación. Ah, el Batman Begins de Play 2 tenía un sistema similar.
De intimidación. Ah, ok. Podías subirte en los techos y cosas así. Y aventar batarangs y mover cositas y los vatos asustaban. Mientras más asustados estuvieran, más fácil era eliminarlos. Mataron a uno de los trabajadores. Ay, no. Solo es que pues no se acercaba a esto, ¿verdad? Escucha. No es ella la foto que está ahí, esa es oriental. Ahora podrás oír todas las transmisiones. Es la foto del IFE de hace mucho tiempo, güey. Es la foto del IFE. Del INE. Ah, del INE, sí, que ya. Ya lo cambiaron, mucha mujer, es lo mismo. Ahora sí tengo que poner la electricidad y abrir para el carrillo. La puerta está abierta. Vamos por el auto. Ya te realace. ¿Por qué tiene que decir todo lo que está haciendo? Ya abrí la puerta. Voy por el carro. Puerta principal abierta. Para que le da, le da convicción, güey. Hemos despegado si no se le llenan las cosas, en el patio principal. Lo aplastaremos. Y hay que reconocer que está bien mamado el Batimóvil también, güey. Pero necesitarás varios chelo, impactos wey. Directos para destruir. No. Nacidos para ser fuertes. A la verga. Tiene disparo triple, güey. Aguas. Muelle de carga, enviando dos Dinobots. ¿Eres la 4, güey? Casi te da. Está. Ahí me da a mí, soy Batman. Golpeó a través de la protección tal y como dijo. Busca redes. Mantenga las comunicaciones al radio no imprescindibles al mínimo. ¿Qué idioma era? Gracias, si tiene buena reversa la camioneta, voy a comprar una de esas. No se le atrasa la reversa. Estrangulando a Ciudad Gótica. Ese espantapájaros, güey. Si será el espantapájaros, empieza a durar que a lo mejor va a ser alguien más. No, o sea, ya no es Crane. Sí, te empiezo a dudar de eso, güey. Larga. Ataque de Jax. Supongo que son las balas de salvo. Ah, es que les disparé, sí. El Season Pass te vino con el... la historia de Red Hood. No. Yo digo que sí iba a venir. Todavía sí. No la lanzan. No, ahorita nada más está la de Harley. Ah, ok. Okay. ¿Qué pedo? Ah, mira, hablando de... Anda, la voz. Ya, güey. Capitán América, güey. Es lo que te iba a decir, güey. Si es apenas una magia de abandonar la habitación, abra fuego. Date cuidado con el símbolo de... Mira, hasta conoce sus puntos débiles, güey. Ándale. Se los spoileo, güey. Vete, güey. Ya lo hice, güey. Ya, no, hace meses un vato le... No sé cómo chingados, de uno de los foros consiguió el final. Le disparé al vato y no le hizo nada. La armadura, acuérdate. Güey, hasta Batman estaba bien cagado, menos el trabajador ese, güey. ¿Qué pedo? Vete. Te cayó. Ay, güey. Por andar cayendo al celular. Mira, güey. Ahí está ya. Ese güey tiene nervios de acero. ¿Quién? ¿Este vato? Ah, es que está encadenado. Yo pensé que estaba jalando ahí, güey. Tienes ni idea, Batman. El espantapájaros. Pues cálmate y cuéntame lo que sepas. Cuéntame lo que sepas. Llevan horas en la planta. Trajeron camiones, armas, soldados, materiales. No sé de qué pasó ayer, güey. Está produciendo una cantidad enorme de su toxina. Esto es malo. Muy malo. Es el malo. La es el chinito de South Park. A cubrir toda este. Sí. Parece muy mongoles quieren joder. No tengo. Sí, se parece, güey. Son eran tres o cuatro mongoles, ¿verdad? Sí. Y que tiene un maldito ejército. Que hasta hace una murilla china y todo. El chinito los avienta con ladrillas. Espera en el Batimóvil. Fue la Jolilo Mongol. Al final le dicen que deshaga la muralla. Qué triste. Fue la Jolilo Mongol. Todavía no. Es aún peor. Y el celular de Gordo no es tan HD, güey. Por eso se ve en blanco y negro. Construyendo una bomba tan grande como para cubrir toda la costa este con toxina. Llévate, o sea, a el Sony Ericsson W300. El blog negro, güey, que todo el mundo traía.
No, era el de tapita, ¿no? El que todos traían. Ah, creo que sí. El virtualillo ahí era la mamada. Ah, pues aquí lo vamos a dejar. Ya nos enfrentamos. Bueno, más o menos vimos al Arkham Knight. Y como vemos, allá nuestras debilidades y todo el pedo. Quién sabe quién será. Y salvamos ya a dos vatos. Nos falta salvar a tres, creo. No, solo salvaste a uno. No, el que salvé para ponerle electricidad y el que acabo de salvar. Ah, sí, aquí. Cierto. Sí. Faltan tres. Sí, como estaba tirado en el suelo, yo pensé que era otro enemigo. Ay, pues aquí lo vamos a dejar. Porque les haya gustado. Suscríbanse, denle like, comenten y despídanse. Sobres, banda. Bye. Sobres. Buenas. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.